semana, dame a vestir y nada, que sí, sorpresa. Oye, ¿quieres que te eche leche? Claro que sí, amiga. Ay, qué bueno, dichosa tuvo, yo le echo y bueno, me pedorreo toda la tarde. Oye, amiga, ¿y cómo están tus hijos? Cuéntame. Muy bien, gracias a Dios, mana. Ay, el Emilio es el que bueno, me salió tan bien el huerco, mira, estudia bastante. Ese güey me va a sacar de apuros, de pobre, te lo juro. De la casa a la escuela, de la escuela a la casa. Y cuando se queda a dormir en casa de unos compañeros para hacer trabajos, me salió tan bueno el huerco. Ay, tan bueno. Buenísimo, amiga, buenísimo. Ay, mira, hablando bien, Emilio. ¡Qué hermoso! Hola, mamá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Oh, hola. ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto tiempo sin verte? Mamá, nomás venía a avisarte que voy a estudiar con unos amigos, ¿está bien? Ay, hijo, ay, yo te puedo ayudar si quieres, en lo que quieras. Ay, cállate, si tú eres cajera del Aurrera. Cállate. Amiga, yo sé mucho. Pues entre 2.69. Bueno, mamá, ya me tengo que ir, ¿está bien? Ándale, mijito, sí. Adiós, que te amo. Ándale, yo también te amo, papacito. Con mucho cuidado, mi amor. Ay, amiga, amiga, tengo que irme. ¿Por qué? Si estábamos muy bien. Le tengo que cambiar el pañal a la perra. Ay, chido. Ay, cámbiale el pañal. Adiós, amiga. Ana, que te vaya muy bien, mana. Cuídate mucho. ¿Qué onda con estos millennials? 2 entre 12, no coseno. Oye, ¿no son 69? No, bajas a cero y no contiene. ¿Qué les pasa a estos burros? ¿No me la pagues? ¿Te estoy viendo? Mamá, ¿sabías que yo te amo con todo mi corazón y eres la luz de mi vida? A ver, ¿qué quieres, Emilia? Ay, es que tengo un pequeño problemilla, uno chiquito. Ay, mi amorcito, si ya sabes que tú y yo somos uno mismo, Pues no te lo he dicho, ¿eh? Por favor. Embaraza a mi novia. ¿Qué? Ay, no, éramos uno mismo, ¿no? ¿Dónde está la cámara? Es broma, ¿verdad? Es broma. No, no, es con tu TikTok, ¿verdad? Yo no soy esa, yo no soy como la niña. Mamá, no es broma. No, es broma. ¿Es verdad? Sí. Emilio, yo te enseñé a usar condón. Te enseñé, hablamos bastante sobre ese tema. No me mortifiques, Emilio, por favor, ensayamos bastante. No ensayamos con el desodorante. Luego ensayamos con el nugget. Luego ensayamos con el palote de la tortilla de harina. No, hombre, de veras. Luego, pobre niña, ya me imagino, ya me imagino. Truncaste la secundaria, la pobre huerca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Emilio? ¿Hay que hablar con sus papás? Pues no, ¿cómo vamos a hablar, hijito, por el amor de Dios? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Es que ya está aquí. Ay, no me digas eso. Amor, ven a conocer a tu suegra. Ella es la mamá de la niña. No, ella es la mamá de mi niña. Hola, ¿cómo estás? Mira, mi amor, ya me traje las maletas, ya está todo listo. Ay, suegrita, ya me tiene mi cuarto listo, ¿verdad? Espero que tenga baño porque yo ocupo mi baño de burbujas. Ah, y desayuno a las 9 porque si no me pongo de mal humor. Ay, mi amor, traigo como que antojos de un panecito de esos así bien ticos glaseados. Suegrita, no me da un masajito. Es como que se me están hinchando los pies. ¡Emilio! ¡Ah!